According to the Bible, Jesus went to hell while reading the book of Acts. I read a verse that caught my attention, Acts chapter 2 verse 31. He saw this before there was talk of Christ's resurrection, that his soul was not left, catalipo, in hell, Hades, nor did his flesh see corruption. King James Version Translation. The word catalipo means leave behind, get out of, get out, be left, bid, 1, stay, abandon, leave to oneself a person or thing by ceasing to care for it, abandon, leave in the lurch, to be abandoned, abandon, make leftover, reserve, leave remaining, like art, leave behind. It is used for someone who, when called, cannot take another with him, especially from the dying. Leave behind, like art, leave alone, ignore of those who navigate a place without stopping. Source: www.blueletterbible.org. Basically, this word means to be left over somewhere. That means that what was left was already there. The word Hades means 1, name Hades or Pluto, the god of the nether regions, 2, Orcus, the netherworld, the realm of the dead, 3. Further use of this word: the grave, death, hell in biblical Greek. It is associated with Orcus, the infernal regions, a dark and gloomy place in the very depths of the earth, the common receptacle of disembodied spirits. Usually Hades is just the abode of the wicked, Luke 16:23, Revelation 20:13.14, a very uncomfortable place. Source: www.blueletterbible.org. The verse says that the soul of Jesus did not and did not remain in hell. However, this shows and proves that his soul was there at a certain time. Biblical commentator Matthew Henry says, "You will not leave my soul in hell, in Hades, in the invisible state." This is what Hades properly means, but, even if you tolerate it for a time to move and stay there, you will nevertheless return it. You will not leave it there, as you do with the souls of other men. Matthew Henry's complete commentary on the entire Bible. Source: so basically the soul of Jesus was in hell for some time, but it didn't stay there like it would be for other men, sinners. Según la Biblia, Jesús se fue al infierno mientras leía el libro de los Hechos. Leí un versículo que me llamó la atención, Hechos 2 y 31 de la madrugada. Vio esto antes de que se hablara de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada, cataleipo, en el infierno, Hades, ni su carne vio corrupción. Traducción de la versión King James: la palabra cataleipo significa dejar atrás, salir de, salir, ser dejado, pujar, 1. Permanecer, abandonar, dejar a uno mismo, una persona o cosa, dejando de cuidarla, abandonar, dejar en la estacada, ser abandonado, abandonado, hacer que quede sobrante, reservar, dejar restante, como nuestro, dejar atrás, se usa para alguien que al ser llamado no puede llevarse a otro con él, especialmente de los moribundos, dejar atrás, como nuestro, dejar, dejar en paz, ignorar, de los que navegan por un lugar sin parar. Fuente: www.blueletterbible.org. Básicamente, esta palabra significa ser sobrante en alguna parte. Eso significa que lo que sobró ya estaba allí. La palabra Hades significa 1, nombre Hades o Plutón, el dios de las regiones inferiores, 2, Orcus, el mundo inferior, el reino de los muertos, 3, uso posterior de esta palabra, la tumba, la muerte, el infierno en griego bíblico, se asocia con Orcus, las regiones infernales, un lugar oscuro y lúgubre en las mismas profundidades de la tierra, el receptáculo común de los espíritus incorpóreos. Por lo general, Hades es solo la morada de los malvados, Luke 4 y 23 de la tarde, Apocalipsis 20, 13,14, un lugar muy incómodo. Fuente: www.blueletterbible.org. El versículo dice que el alma de Jesús no quedó ni quedó en el infierno. Sin embargo, esto muestra y prueba que su alma estuvo allí en un momento determinado. El comentarista bíblico Matthew Henry dice: "No dejarás mi alma en el infierno, en el Hades, en el estado invisible, así significa propiamente Hades, pero, aunque lo toleres por un tiempo para mudarte y permanecer allí, sin embargo, lo devolverás. No lo dejarás allí como lo haces con las almas de otros hombres". Comentario completo de Matthew Henry sobre toda la Biblia. Fuente: entonces, básicamente, el alma de Jesús estuvo en el infierno por algún tiempo, pero no permaneció allí como lo estaría para otros hombres, los pecadores.